Acabé de despertarme y estoy virgen. Toma una asada, ve a cosechar papas y las pones ahí en el horno y cocínalas y comer. ¿Lo tiene ahí preparado? Cuando me pida algo le voy a hacer la misma. Ah, no, tiene piedra, papi. Ahí le doy un pico. Búsquela. Entonces, ellos, papi, ¿cuál es la misión de ahorita? ¿Qué hay que hacer? Bueno, a las 8 de la noche habrá un evento. Mira, atrás de ti hay una construcción. Ahí los encargados del rey están construyendo una batalla naval. Un abrazo, pez. Vale, cuídate. La buena va. ¡Cierra las piernas! Hola. Hola, Danita, ¿cómo estás? ¿Será que te puedo robar 2 minuticos? Uy, ¿qué es eso? Uy, Danita, pero yo te iba a comentar algo y me sacaste a trotar. Bueno, esta es mi casa. Se las presento. No, ¿qué es esta grosería, pa? Lo que hace la plata, pa. Lady Danita, una pregunta. ¿En Ay, dónde ahí tiene podría? una. ¡Qué belleza! Dígame, Dadres, que tengo que irme. Mujer, importante. Yo ayer en esta maletica, yo tenía la armadura que me regalaron a mí en el torneo. Solamente te voy a confesar la verdad, Evar. Tú sabes que yo los amo a todos, pero papi, yo no soporto a Stud. Somos socios del negocio, ¿cierto? Y yo le dije, papi, necesito que me des comida porque no tengo. No me dio comida, pa. Y no le importó. Papi, vamos a hacer este negocio. A mí me dan un stack de monedas por cada animal que yo llevo a la granja. Papi, si usted va a la granja en un momento cuando no haya nadie Y mata a los animales. Le juro, pez, que le doy la mitad del stack y con eso puede pagar el local para Danita. Bueno, alguien en representación del equipo azul, muchachos, elijan a alguien. Yo voto por Sos. Uy, papi, esto va a ser una aventura muy loca. Oigan, pero vamos a ir nosotros 5 nomás. Papi, no puedo creerlo, ¿esto no va a venir? Uy, papi, este equipo está mortal. Allá vienen otros dos. Este equipo está mortal, pa. Están los mejores de los mejores. Nos va. No me lo creo. Ay, papi, acá estuvimos el primer día, ¿no? Mi señora, ¿cómo Buenas está? Tardes a todos, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo los ha tratado la vida? Allí. ¿Cómo se han sentido en el reino? Bien, tranquilo. Bastante bien. Qué bueno, me alegro. Ah, yo contigo. Madre, están parejitos hoy día. Qué maravilla. ¿Equipo rojo? Va, pero usted cuántas tiene esa paz. Comporta, 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 comporta. Muchachos, necesito que ahora me acompañen. Muchas gracias, vamos. Chicos, tenemos aquí, bueno, dos misiones. Tenemos el de los pillagers, que nos piden 10 stacks de coin para la recompensa a la lealtad. Y tenemos acá al señor mecánico, que está solicitando 4 faros de luz draconíacos para arreglar el faro. Acá, donde no podamos escucharlos. Listo. ¿A dónde está? ¿Dónde está el líder? ¿Quién tiene el mapa? No sé. ¿Tomaste el de agua o el de tierra? El de agua. No tenemos barco, ¿cierto? No. Sí, pues está como mojada. Ya no busquen, ya lo encontré. ¿Lo encontraste? Sí, vénganse. Es solo uno. ¿Dónde, miau? Miau, buena, miau, buena. ¿Qué hago con el botecito? Lúcelo, papi, lúcelo. ¿O sea que ganamos? Sí, el equipo azul encontró faro. ¡Bien, papi! Miau, papi, estamos más organizados. Hay más comunión. Fue una victoria muy rápida, ¿no? Te sirvió ir a la mina. Si quieren, vamos a ver dónde estaba para que vean que no es fácil de entrar. No, 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 papi. Yo te creo ya. Por rojo. Uy, papi, el agua se ve espectacular. Tienen que estar aquí. ¿Aguantar? ¡Uy, me estoy muriendo! ¡Perra vida! ¡Me morí! ¡Oh! Nadar hacia la orilla. Ayúdenme, por favor. ¡Oh, ya entendí! ¡Nice! No lo creo. Uy, pa, que claustrofobia. Oh.
No puedo creerlo. Yo necesito una cama, pa. Yo no puedo seguirme muriendo de esta manera. Señores, señores azules. Dime, jefe. Los picos de hierro van a estar a 4 monedas. El combo le sale barato. Ahí veo cuánto se los dejo. Tica. Por ser el primer día puedo dejarlo hasta 10 monedas. Genial. ¡Uy! ¡Jefecito! Es el jefe que me gusta. La misión. Si ganamos, se los veo, bueno, les puedo dejar en 8 monedas. ¡Uy! ¡Papi! ¿Pero qué me estás diciendo? Por favor, guarden lo que ustedes quieran. Sí, lleven armadura y arma. Y comida. Ah, no, pereza, armadura, con mi, la pereza con mi armadura. No me lo creo, Johnny. Te amo, pa. Bueno, chicos, aquí están. Suba la plataforma de su color. A mí me voy a que secarlo porque si no me voy a volver fuerte. El líder de esta misión va a ser Toby. Él nos va a acomodar. Uf, papi. Así como nos acomode Toby, es como la estrategia que él va a tomar. ¿Listo? Eligieron a la Toby. Mejor persona. Toby, eres el mejor. Necesito que escuchen, por favor, necesito que escuchen. A ver, primero, cuando estén en sus plataformas, los del otro equipo no la van a escuchar porque no alcanza. Ya, entonces cualquier estrategia que ustedes tengan, la hacen arriba de la plataforma. Ah, arriba. Claro, en la arriba. Ya, toca ir atrás, muchachos. Equipo, exacto. Es una batalla naval. Ya, perfecto. Entonces vamos a elegir a 5 personas por equipo. Más la persona que va a estar dirigiendo. Y va a acomodar a los 5 compañeros dentro de la cuadrícula. Ya, la idea es ir votando al compañero del otro equipo. Adiós, Riot. Eso, papi. Junto. Vamos bien, papi. B3. B3, ¿aciertan? Bien, aciertan. Bien, papi, bien. Ya estoy sintiendo la victoria, pa. Adiós, bro. No, Sas. Sas. Sí, ya. No lo suelte. ¿Ganamos? ¿Ya, ganamos? ¡Ay, papi! ¡Uy! No, qué hermosura, pa. Toby, y no me caí, pez. Me colocaste en el número para que no me lastimara. Uy, este man es increíble. No agarré nada. Matadlos. ¡Ataquen! ¡Vamos, azules! ¡Ayúdenme! ¡Está pasando, pa! ¡Corran! Eso, papi, bien. La hiciste genial. Pero qué gran hijo de la gran puta. Mira. Son demasiados. Papi, esto es una masacre, Toby. Toby, papi, no muera. Uy, papi, acabé de asesinar como a 35. Papi, yo soy el soporte. ¡Esa madre, agua, güey! ¡Ayuda! ¿Qué es esa mo? ¡No, qué es esa vaina, pa! Veo que va a explotar. Bueno, papi, vamos a hacerle. Vamos a entrar, mozo. ¡Puta! ¿Miedo de qué? ¿Cómo que misión fallida, pa? Morite, pa. Te morí. ¿Cuáles son los órdenes? A la madre. Mientras tanto, en los bosques cercanos a Dragon City. ¿Hace cuánto estás sola? Pregunta coqueto Sebastián. Y si mejor nos concentramos en los fugitivos, sugiere Katrina mientras ve cómo el hombre pisaba las patatas. Bueno, entonces podríamos terminar, no sé, ir a beber a algo. Digo, como amigos, propone tímidamente Sebastián. Respondió Katrina mientras era interrumpida por el grito de miau. ¡Sureños! Una victoria amarga, pa. Deme un momento, es que estoy asimilando lo que acaba de pasar. Justo cuando habíamos ganado. Hay que recuperarla, ¿no? No hay algún lugar donde ellos... Se la llevo a la migra. Pero si escucharon... ¿Dónde diablos estará? Según el relato, si vieron que Miau...
Miau y yo fuimos al bosque a buscar rastros y no encontramos nada, pa. La perdimos como por si completo. Se hubiera desvanecido. No podemos celebrar hasta que ella esté acá con nosotros. Ella es parte del equipo.